Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Cuevas Granados. Soy jugador profesional de fútbol. Tengo jugando fútbol desde los 6 años en un club empecé que se llama Atlas Academy aquí en Sacramento, donde crecí y nací. Jugué 8 años con ellos hasta que tuve la fortuna de jugar en CDA, que es una academia aquí igual en Sacramento. Es el más alto nivel, de hecho, a la edad que se puede jugar, que en ese tiempo tenía 16 años. De ahí, esa temporada con CDA me fue muy bien. De hecho, quedé campeón de goleo y de ahí surgió la oportunidad de ir a jugar en Santos, de ir a probarme. Me fui a Santos y me probé una semana. Después de la semana me dijeron, no, pues Lolo, aquí te queremos, te vamos a firmar. Y desde entonces empezó mi carrera profesional ahí. Jugando en Santos, me llamaron a jugar a la selección nacional de Estados Unidos. Fui parte de la selección sub-20. Ahí me tocó la oportunidad y la dicha de jugar en el premundial para clasificar y jugar en Turquía, que es donde iba a ser el mundial ese año. En ese torneo, que fue en Puebla, México, me tocó anotar varios goles y jugar contra México la final. Después de eso me fui al mundial. Me tocó y me eligieron para ser parte de los 18 jugadores que fueron al mundial en Turquía. En Turquía me tocó jugar contra España, contra Francia, contra Ghana. De hecho me tocó jugar contra Paul Pogba, que es un jugador ahorita que es seleccionado y está jugando en la Juve. Tuve buen torneo y me tocó de hecho meterle gol a Francia contra Paul. Ese gol nos mantuvo con vida y para seguir en el torneo. Después de eso me fui a jugar a Lobos Buap, gracias a que previamente en lo del premundial que fue en Puebla me vieron jugar los de Lobos Buap. Gracias a Dios me llamaron y me contrataron. Estuve ahí 3 temporadas, una de la cual me tocó jugar contra Cuauhtémoc Blanco. De hecho, mi ídolo, que pues uno de niño nunca piensa que va a jugar con su ídolo. Aprendí y traté de imitarlo lo más posible y pues aprenderle todo lo que se pudo. Y pues bueno, muy buena persona y estoy muy agradecido con él de todo lo que me llegó a enseñar. Estuve 3 temporadas ahí en Lobos y en la temporada final tuve varias molestias en el posterior. Molestias de que pues muy apretado y hasta que seguí entrenando y llegó un punto donde me reventó, me tronó el posterior y tuve un desgarre de 5 centímetros. Después del desgarre en Lobos tuve varias terapias, estuve un mes de hecho que no me acomodaba, las terapias ya no me empezaban a ayudar. Trataba de entrenar, pero me molestaba. Tenía mucha tensión en el posterior y no sentía que no quedaba igual. Después de estar en Lobos y de que ellos ya no sabían qué tenía, me fui a Santos Laguna. En Santos, los terapeutas igual me trataron, me hicieron diferentes terapias, electroestimulación, hielo, estiramientos, ultrasonidos, pero nada me funcionaba. La verdad, sentía igual, la molestia seguía. Y la verdad no sentía que me acomodaba. Hasta que llegué aquí a Sacramento, me recomendaron con Ramiro. Me dijeron que Ramiro masajeaba tejidos profundos y pues es otro método. Entonces vine a calar con él y a platicar y a ver si me podía acomodar. Y gracias a Dios, después de la primera sesión aquí con él, me sentí mucho mejor, la verdad. Muy diferente, sentí mucho alivio porque pues, la verdad en los otros terapeutas no sabían qué tenía. Entonces ya aquí sentir un poco de relajación, que mi músculo sentía mucho mejor, la verdad muy contento. Después de las 3 sesiones ya estaba al 100, ya me sentía bien y de hecho también Ramiro aquí también me ayudó con otro problema también que tenía en la espalda. Tenía mucha tensión en la espalda y igual me trataba en la espalda y no me acomodaba. Y él encontró los puntos necesarios y me masajeó y quedé muy bien. Gracias a Dios ya después de 4 sesiones con él,
en la espalda ya no tenía nada de tensión, ya quedaba bien y yo al 100. Me dio la oportunidad de seguir jugando y de mantenerme en alto rendimiento. Y gracias a él, ahorita estoy jugando y estoy al 100. Entonces, lo recomiendo mucho. Cualquier problema, no tiene que ser del posterior o de la espalda, cualquier problema muscular, es muy recomendado mío que vengan y lo vean, platiquen con él. Si no están tan seguros, él les dirá qué es lo que tienen o si lo puede tratar. Y lo recomiendo mucho.